los aros nuevos, todos son de clientes. No, tengo nada, jefe. Ahí hay esos aros. No creo ir por ahí, jefe. Bueno. Ah. Está enfrente de casa, es nueva, está rota. Esta ya es nueva. Esa es nueva. Esta casa es nueva. Ah. Esta casa es nueva. ¿Pero qué se ha hecho acá, por ejemplo? Esta casa es nueva, no me conoces. Ya. Yeah. La mayoría que compra, o sea, camionetas vienen con nombres. ¿Con Lisa? Exacto. Pues así. ¿Cuánto te costó esa llanta? Que vienes con 200 ahí, puedo ir a comprar 4 euros. Ya, pero el aro, ¿dónde lo has comprado? Dímelo. Jefe, el aro lo cambian a este, mire. Tengo un juego, Te llamo, loco. Lo que pasa es que la gente cambia de fierro a aleatorio, de aluminio. No, pero la gente también, hay, nosotros tenemos cantidad de denuncias que hay de, claro, por hurto de la llanta de repuesto. Codificaciones deben tener el jefe. No, ¿ah? La llanta viene con su código de DOT, de su DOT. Pero son... Es un DOT, no es esto. ¿Ah? No, viene la llanta, mira. Acá este código, mira. Semana 11 del año 2012. Esa es la codificación, viene en la llanta. Y viene, o sea, se tiene denuncia de codificaciones por nuevas. Ni siquiera está movida de que se haya estado armada. Pues. ¿Este aro cuánto está? 120, nada más de aluminio. ¿Ah? Es aluminio, papi, mira. Este es más, ¿no?